lugar, dar las gracias a Círculo Rojo por este galardón, por apoyar a los soñadores a cumplir los sueños, como se está diciendo. Además, Un Café con Chan es la historia de un sueño que empezó cuando yo tenía 15 años. Mi sueño era trabajar un día con Alejandro Sanz, porque era muy fan, ¿no? Era de estas que iba a todos los conciertos, llevaba la carpeta llena de fotos suyas. Y precisamente esa experiencia que duró 10 años, hasta que al final conseguí ser su jefa de prensa a nivel internacional, y que no solo supuso a nivel profesional pues bueno, una oportunidad enorme, sino que me hizo pensar que realmente cualquier sueño se puede cumplir, que con esfuerzo, tenacidad y pasión las cosas ocurren, y que me permitió enlazarlo con una pasión que tengo como es el personal branding, que no deja de ser una estrategia basada en la inteligencia emocional y en las habilidades comunicativas para hacer que todo nuestro talento brille y alcanzar nuestros sueños. Entonces, este libro es una fusión de ese sueño personal que me permite conectar con los sueños de los lectores, y porque al final no importa el nombre que tenga el sueño, lo importante es estar en el camino que nos lleva a ellos, y al final, bueno, pues si los cumplimos, pues todavía mucho mejor. Este premio, como no, se lo quiero dedicar a mi familia, que son las personas que me han hecho creer que no hay límites, que se puede volar hasta el infinito y más allá, que han estado conmigo cada día apoyándome. Y como no, también a Ricardo, que es la persona que me está cogiendo la mano todo este tiempo en la gala. Y que es mucho más bonito soñar en un vuelo compartido que sola. Y por eso, porque me gustaría continuar con él, y en un día tan especial como hoy, pues me gustaría preguntarle desde aquí, aunque luego se lo voy a decir, si se quiere casar conmigo. Segura, porque para decir lo que ha dicho esta persona.